¿Te gusta estar con abuela? ¿Qué haríamos sin los abuelos? Cuando son pequeños para cuidar a los niños. Cuando ya los niños van al colegio y todo eso, hay que irlo a llevar, a traerlo y todo eso. Son importantes en la vida. Una alegría para la casa, para todos. Pero esto no es nuevo. Los abuelos siempre han sido figuras importantes en el cuidado de los pequeños de la casa. Mi madre ha estado criando a mis hijos y yo me he ido al campo. Si no hubiera sido por mi madre, no me puedo ir. En este centro social de Mora hoy se han reunido decenas de abuelos para disfrutar de chocolate con churros. Y cada uno tiene su historia. Yo tengo un nieto que no quiere estar en la magia conmigo. Y su madre dice, como que, ¿por qué hago todo lo que quiere él? Damos la vida por ellos. Basta los hijos. Basta que los hijos no hemos podido porque hemos estado trabajando, como ha dicho este señor. Pues ahora nos toca cuidar a los nietos hasta que podamos. ¿Pero qué recuerdos tienen estos abuelos de sus abuelos? Particularmente de los de mi padre, de los padres de mi padre. Muy buenos, muy buenos. Pues que me han criado y ya está. Yo es que a mis abuelos no los conocí. Apenas tenía 4 años cuando se murieron. Claro que en esta edad lo de ser cuidadores de bombas de energía tiene su complicación. De joven se lleva mejor que ahora. Porque su faceta de cuidadores no debe limitar sus momentos de ocio, que todos necesitamos. En este pueblo hasta el alcalde celebra el día con los más mayores y reconoce su gran labor en tiempos de crisis. Piensa que muchas veces sus nietos o sus hijos estaban desempleados y gracias al apoyo ese del abuelo o de la abuela sacaban adelante a sus nietos o a sus propios hijos. Los abuelos siempre han estado alrededor de la familia, han sido siempre una pieza fundamental en la familia. Porque este acto es uno de los más especiales de las fiestas de Santa Ana en Mora, la patrona del municipio, la abuela de las abuelas.